Los datos oficiales hablan de un verano único... ...con cifras que casi no se recordaban en el municipio... ...en julio por ejemplo se alcanzaron... ...las 208.000 pernoctaciones hoteleras... ...un 7,5% más que el año anterior... ...y la ocupación aumentó igualmente... ...en casi tres puntos respecto al mismo periodo... ...con estos datos ha asegurado el alcalde... ...se puede hablar de que hemos vivido un verano de récord. "...estando como estamos en una zona turística... ...pues hemos cumplido nuestro objetivo... y ...el objetivo es... ...poder atender a toda la gente que viene... ...atenderles bien, atenderles con calidad... ...de manera lo más digna posible... ...ofrecerle eh, un programa de actividades de entretenimiento... Eh, ...amplio, variado, ofrecerles una ciudad preparada... ...para el ocio, para el disfrute... Eh, ...lo más limpia posible, lo más segura posible... ...lo más ajardinada posible... ...con las playas lo mejor preparadas posible... ...y en términos generales el objetivo se ha cumplido". El primer balance del periodo estival... ...demuestra también en opinión del alcalde... Que se han cumplido los objetivos marcados inicialmente. Se han batido todos los récords, todos los récords históricos de número de visitantes españoles. Extranjeros, del número de habitaciones ocupadas en los hoteles, y eso ahora tenemos más hoteles que nunca, que la planta hotelera de Estepona sigue creciendo, pues hemos tenido ocupación el 100% en muchos momentos del verano. Este incremento del número de turistas, de las pernoctaciones y de la ocupación hotelera también se traduce en datos positivos para el tejido comercial y empresarial de Estepona en general, según destaca el regidor. Y de esto da fe los hoteles, los restaurantes, los bares, las tiendas, porque ya el comercio. He hablado con mucho, muchos empresarios de tiendas pequeñas de Estepona. Eh, también ha notado que el turismo no solo es en hostelería, sino que ya afecta también a las ventas de calzado, de ropa, en fin, de, de souvenirs, de, de todo en general. El balance de la temporada turística también arroja otros datos. Se ha duplicado el número de pernoctaciones de visitantes extranjeros y ha aumentado el volumen de viajeros foráneos.